Bienvenidos amigos de Órbita Rock, hoy con unos invitados de lujo, una banda clásica del metal colombiano, más de 30 años de carrera musical y que después de un receso en 2017 ha regresado para continuar con su legado. Entonces le doy la bienvenida a Oscar, Héctor, Aleran y Patricio de Darkness. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los seguidores de Órbita Rock, un saludo a Miguel y gracias por la invitación. Hola, un saludo a todos los seguidores de Órbita Rock. Bueno, gracias por el tiempo. Hola, bueno, muchachos, primero que todo, bueno, bienvenidos, primero que todo a este espacio. Felicitaciones por este nuevo EP Días de Oscuridad que están estrenando. Y en principio quisiera que nos contaran de dónde surge la idea de grabar nuevamente los clásicos de la banda para este EP. Bueno, pues digamos, esto es una idea que venía hace un buen tiempo. Digamos, se ha dado cuenta uno en los últimos años cómo la tecnología y digamos, la actualización a nivel de grabación y las herramientas, pues le han dado, digamos, un nivel diferente al sonido en general de la música. Digamos, el rock ha cambiado mucho por ese aspecto de la tecnología. Porque si vamos a hablar del pop, podemos decir que el pop siempre ha sonado bien. El pop de los 80 sonaba perfecto, el pop del día de hoy también. No era el mismo caso con el rock, digamos, porque en el rock, pues, lógicamente en el pop no se da ese cuento de las bandas underground. En cambio, en el rock sí. Entonces, todas estas bandas underground en el rock, pues, no teníamos la posibilidad de lograr el nivel y la calidad de grabaciones con las que hubiésemos querido que nuestra música se escuchara en el momento en el que la grabamos. Siempre internamente pensaba yo que las canciones tienen un potencial, que ese potencial, solamente una canción llega a su potencial cuando se logra darle la grabación adecuada para esa canción, sea el estilo que sea, sea una canción de jazz, de metal, sea una canción de pop, sea una canción de progresivo. Cualquier género musical tiene unas estructuras específicas, unos sonidos, una manera de capturar los instrumentos, las baterías, las guitarras. Bueno, y esto sentía yo profundamente que faltaba en la música de Darkness. Las canciones ya estaban, los mensajes estaban, pero necesitábamos algo que fuera muy definido y contundente para que la canción tuviera este elemento que le hacía falta. Y ahora, pues lógicamente, se ha dado la oportunidad, y ya que esta nueva alineación se conformó de una manera muy positiva, muy a favor de lo que ha sido y es Darkness, pues simplemente había que dar ese paso de empezar a mirar el material y escoger todas aquellas canciones que tuvieron un destacamiento a lo largo de la historia del grupo y traerlas el día de hoy a una nueva interpretación, a un nuevo sonido. Bueno, Oscar, gracias. Puntualmente, en cuanto a las canciones, este EP tiene cuatro canciones clásicas de la banda, que son 1914, Desvanezco, Metalero, como tal vez la más reconocida de Darkness, y Neurótica. ¿Por qué escogieron estas cuatro canciones y cuál fue el proceso para escogerlas? Bueno, realmente, a medida que íbamos tocando en los ensayos, como que una canción nos llamaba como para ponerse en la lista de que esta la vamos a empezar a trabajar a nivel de grabación. Y por alguna razón que entendíamos nosotros, sabíamos que debíamos ir con tal canción primero. Y después es como un sentido que es como algo, ¿cómo se dice?, que no está como explicado en palabras. Porque las mismas canciones iban pidiendo, hey, grábeme a mí, ahora grábeme a mí. Y así nos dejamos ir como por ese llamado, digamos, de las mismas canciones, por así decirlo. Y así se dio que este era el grupo que salía primero y después tenemos el otro grupo de canciones que se están trabajando en este momento.
Ok, bueno, saber lo que ya están trabajando en nuevas, en otras de las canciones clásicas. Bueno, para los que están viendo esta entrevista, este nuevo EP, estas cuatro canciones, están publicadas en YouTube. Están publicadas en YouTube con sus videos, pues. Entonces, yo quiero preguntarles cómo fue para ustedes adaptarse a esta nueva dinámica de grabarse ustedes mismos en la casa, grabar sus videos, ¿no? Pues a diferencia de los procesos convencionales que hay de videos, de hacer videos, pues, ¿y cuáles creen que son las ventajas y las desventajas de estos nuevos formatos, entre comillas? Bueno, esa pregunta me encantaría que la contestara Patricio. Bueno, ya que me tiraron la pelota, pues puedo decir que... digamos que no es que no hubiéramos tenido de pronto experiencia cero en hacer eso, porque por ejemplo Aleran viene trabajando sus videos, Héctor también por ejemplo hace poco presentó su trabajo de grado de la universidad con videos que hizo y le quedaron increíbles, y pues digamos que yo vengo haciendo unas transmisiones y pues de a poco uno va como mejorando sus aparatos y todo eso. Entonces digamos que el espacio pandémico nos ha dado como una licencia, ¿no? De que no todo tiene que ser porque hiper mega producido, sino que digamos que muchas bandas y muchos músicos han abierto un poquito como el espacio de sus hogares, ¿no? O sea, ha ocurrido en todos los campos, por ejemplo, pues yo que también trabajo en la docencia, pues cuando uno está en clases vía streaming, pues la gente está en la casa de uno, saben qué es lo que uno tiene, sí, como que entran en el espacio de uno, y nos pareció muy chévere hacer eso con Darkness, ¿no? Como que no, ese es el espacio en el que estamos, en el que nos tocó, el que nos tocó vivir durante, pues, el aislamiento. Entonces, ha sido muy chévere porque como que es muy honesto, ¿no? Como que aquí es donde estamos y esto es lo que estamos haciendo, y queremos mostrar que efectivamente estamos trabajando, porque digamos que la gente sí se ha preguntado un poco, porque desde que arrancamos, pues no habían pasado muchas cosas y preciso se nos viene esta vuelta encima. Entonces, esto ha sido como muy importante para nosotros, y siento que la gente ha entendido un poco también pues que todos estos son procesos que toman tiempo, y en parte como forma de agradecimiento quisimos invitar a la gente a que conociera un poquito más lo que es la alineación actual, que entren en nuestros espacios, que vean lo que nosotros hacemos, que escuchen lo que estamos haciendo. Entonces ha sido muy bonito, creo que fue muy chévere el experimento, y mientras las cosas sigan así, como un poquito complicadas para ciertas cosas que requieran salir, pues creo que es una dinámica que hay que aprovechar. Incluso después de haber hecho esos videos, como que se nos vinieron otro montón de ideas a la cabeza que también podemos manejar así a la distancia. Entonces, ha sido muy chévere, ha sido bien interesante, teniendo obviamente como foco central pues la música de Darkness. Bueno, Darkness es una banda emblemática de metal de la historia del rock, del metal en Colombia, y se ha caracterizado siempre por sus letras, de cierta forma, contestatarias. Y esta pregunta es para todos, ¿por qué consideran ustedes importante a través de la música llevar mensajes que evidencien la problemática social? ¿Puedo responder yo? Sí. Es para todos, Aleran. No mentiras. Estamos todos al tiempo. Bueno, todos a la una, a las dos y a las tres. Bueno, yo considero que una de las temáticas, bueno, en general las temáticas, en las letras, en las canciones, que hacen que más le gusten a las personas son aquellas con las que uno se puede sentir identificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se siente identificado con una canción, siente que hay una conexión. Es decir, y sobre todo cuando una banda tiene muchas canciones que lo identifican a uno, uno siente conexión ya no con las canciones, sino con la banda. Entonces, nosotros consideramos que la temática social y la temática contestataria es algo que nos toca a todos. Es decir, todos en algún momento, todos nos hemos querido expresar, de cierto modo, todo lo que sentimos a través de todo este tiempo,
producido por la sociedad, por las dinámicas de los gobiernos, de las políticas de Estado, de la economía. Entonces, uno a veces se detiene y dice, hey, listo, esta es la vida que nos tocó, entre comillas, porque básicamente nos tocó vivir esta vida. Nosotros no escogimos en qué espacio temporal ni el lugar, no lo escogimos. Entonces, listo, nos tocó aquí. ¿Cuáles son las dinámicas que están pasando a nuestro alrededor? Está bien detenerse a veces y preguntarse, hey, ¿esta es la manera correcta en la que tienen que suceder las cosas? ¿Esta es la manera correcta en la que tienen que actuar los entes de poder? ¿Esta es la manera correcta en la que tiene que actuar la sociedad en general? Entonces, es ahí donde todas esas preguntas que nosotros nos hemos realizado se han convertido en canciones, en letras. Y eso hace que las personas se sientan identificados, de cierta manera, con las letras, con la banda. Y pues lo cual genera un vínculo, sí, un vínculo, porque no hay nada más chévere que escuchar que alguien más está expresando lo que uno está sintiendo y uno siente ahí como el vínculo. Entonces, por eso me parece súper importante que, digamos, se manejen este tipo de letras acerca de la realidad, ¿sí? Muchos géneros del metal se enfocan en fantasía, en el infierno, en sí, como cosas como que están un poco fuera de este plano, cuando la realidad es bastante cruda, e incluso hoy estamos viviendo una realidad bien cruda que nos está tocando a todos. Entonces consideramos que es muy importante poder darle una voz a todo ese sentimiento que hemos tenido todos de expresarnos acerca de lo que sucede en el mundo, en la sociedad, en la vida real. Bueno, escuchémosle la voz a Óscar ahora. Bueno, sí, estaba poniéndole atención a lo que estaba diciendo Aleran. Y realmente sí, digamos, la misma, lo que llamamos realidad, lo que vivimos, pues nos toca pues a la ventana o nos toca a la puerta y nos dice, bueno, ¿qué hay para hacer en relación a esto? Y está bien, digamos, uno como artista, digamos, el mostrar, digamos, una posición diferente ante las diferentes situaciones que se experimentan como ser humano, que está uno sujeto a unos sistemas políticos y a unos sistemas económicos, a unos sistemas educacionales y demás, que es tan difícil, si quieres, estar por fuera de esas estructuras. Entonces, ¿qué queda uno como un artista? Observar eso, observar el movimiento de eso y de pronto decir, no, pienso que no, como Alera lo mencionó, no es la manera correcta, ¿no? Tal vez esto y de pronto lanzar un grito de desesperación, lanzar un grito de pronto alerta también y como decirle allá al grito al aire y hay mucha gente que lo va a escuchar, estarán de acuerdo muchos. Como decía Aleran, igualmente se sentirán identificados con la canción, se sentirán identificados con la banda, con el mensaje que determinada banda de música, de rock, está dando, porque tal vez habló uno lo que ellos sí pensaron en algún momento. Entonces la canción se convierte como en un pergamino en donde queda escrito eso y se lanza, ¿no? Entonces, pienso que desde el punto de uno como artista, igual como el escultor, como el escritor, el pintor, pues transmitir un poco cómo vemos eso, cómo pensamos que podría estar mejor o cómo alertamos a que ciertas cosas pueden llegar a suceder si no tenemos un cambio en este momento y cómo tratar de rayar un poco en una reflexión, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Con este tipo de letras. Héctor, ¿qué nos puedes aportar acá? Héctor, ¿me escuchas? Héctor, ¿me escuchamos? Héctor pausó la cámara y se fue a dormir. ¿Así hacen clase? Bueno, escuchemos a Patricio mientras tanto. ¿Me escuchan ahí? Sí. Dale, Héctor. Ah, ya, ok. Bueno, pues yo considero que la importancia de las letras
letras, y eso está también muy ligada hacia la experiencia de la música. ¿Aló? Sí, se cayó la conexión de Héctor. Esperemos a ver si regresa. Trata de expresar solamente... ¿Me escuchan? Sí, ya, dale. Ya te oímos. Ya, listo. Bueno, les estaba diciendo que gran parte del mensaje de las letras va muy ligado también a la intención de la música. Es una música muy visceral, que se siente que sale, por así decirlo, de la sensación. Cuando se acompaña esta sensación con letras que llegan a un oyente y conectan, pues tienen un impacto aún mayor, muy fuerte. Héctor, se está cayendo tu señal. Sí, ya está caída la señal de Héctor. Vemos que la restablecemos. Patricio, cuéntanos tú. Pues yo lo veo de una manera como muy simple, ¿no? Yo siento que desde que el rock salió siempre fue un estilo, un género musical contestatario que está muy pendiente de lo que ocurre y desde que nació siempre ha estado como en contra de la injusticia, ¿sí? De la opresión, de un montón de cosas que se sienten y se saben que están mal. Y pues el metal con mayor razón, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que leemos qué es lo que está pasando y hablamos al respecto, ¿sí? Es así de simple, o sea, no estamos de acuerdo con algo y sentimos que existe una injusticia o hay algo que no se está haciendo adecuadamente, pues nosotros tenemos... Yo soy de los que piensa que el artista pues no se puede separar de su entorno, de la política, ¿sí? Hay otros que consideran que un artista no debería meterse en eso, pero yo siento que el arte, siendo algo que viene desde el interior de las personas, pues en el interior uno tiene que expresar tanto las cosas buenas y las cosas que siente que están bien y que le gustan, ¿sí? Hablar del amor y todas esas cosas es muy bonito, pero ya lo han hecho mucho. También es importante hablar en contra de esas cosas que sentimos que no están bien, ¿sí? Y el metal desde... su concepción, pues una de sus grandes aristas ha sido justamente esa, ¿sí? Como ser, leer qué ocurre y pues decir lo que piensa. Sí, creo que también el concepto está entre qué es lo que quisiera escuchar la gente o qué es lo que quiere escuchar la gente o qué le... A veces qué es lo que pensamos que quiere escuchar la gente y realmente qué es lo que deberían escuchar. Entonces este tipo de mensajes pues siempre son... pues dan fortaleza, ¿no? Porque siempre con este tipo de música, este tipo de canciones, siempre va a generar que el público se siente identificado y no sobre un mensaje, creo yo, banal, sino un mensaje realmente de contenido. Entonces, para mí me parece realmente importante. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en este nuevo aire que tiene la banda, nuevos integrantes, me imagino un nuevo plan de trabajo. Háblenme de pronto de planes de nuevas composiciones, nuevos discos. ¿Qué viene para Darkness ahora? Bueno, por lo pronto viene pues el lograr la publicación de la segunda parte de este trabajo que ya hemos presentado en su primera etapa. Estamos actualmente trabajando en ese material y en poder tener lograr igualmente la composición visual para estas próximas canciones, estos próximos, digamos, grandes éxitos de la banda, para que haga, digamos, la parte 1 y la parte 2 van a configurar un trabajo muy importante que va a quedar en manos de la gente, que va a quedar en manos del fanático, y para la nueva persona que descubra Darkness va a poder encontrar un grupo de canciones que resumen la existencia de la banda, su mensaje, en un sonido muy claro, muy contundente, como el que ya han escuchado, han tenido la oportunidad de escuchar. Una vez superado este proceso, nos dedicaremos al 100% para un nuevo trabajo,
que ya tenemos algunas cosas avanzadas, hay algunos demos, algunas propuestas, pero es algo que necesitamos sacar del sistema y publicar, y como en orden hacer, terminar esto, esta publicación, su parte 1, su parte 2, listo, ahí está, esto ha sido Arnes, aquí está nuevo, está reinterpretado, repotenciado, aquí está, ahora vamos con esto, nuevo. De pronto es como cerrar un ciclo, de pronto lo consideran. Definitivamente cerrar un ciclo. Es definitivamente cerrar un ciclo, y qué mejor que digamos cerrarlo con una nueva alineación, con un nuevo sonido, sí, con una recapitulación, ¿no? Entonces, porque se puede haber escogido en algún momento, que para presentar la nueva alineación o nuevo sonido, haber hecho un disco de covers. Uh-huh. ¿Sí? Pero no, o sea, ¿por qué? Porque si tenemos la música de nosotros mismos, la banda tiene su música, reinterpretamos nuestro propio repertorio, y fue en lo que estamos, básicamente. Bueno, y este nuevo EP, o segundo EP de clásicos, ¿estaría más o menos para cuándo? ¿Este año? Sí, la idea es poderlo presentar en este mismo 2020, ¿no? O sea, los tiempos son cortos, los recursos a veces no están ya mismo en la mano, también seguimos teniendo la dificultad todos de pues irse para una sala de ensayo y vernos todos los días, todo el tiempo que necesitamos para avanzar esto, ¿no? Cada uno también tiene cosas personales que tiene que estar atendiendo día por día. Todas estas son cosas que se meten en el medio y nos descuadran los calendarios. Pero la idea sí es hacer el mejor esfuerzo posible para lograr que esté publicado en el 2020. Bueno, hablando un poco ya de la situación actual, como la situación actual en que estamos en este momento, estas dinámicas de cuarentena, lo que nos ha obligado la pandemia, pues nos ha llevado, entre muchas cosas, ahorita una sobreoferta de conciertos virtuales, sobreoferta de contenidos digitales. ¿Ustedes creen que a futuro esto va a afectar o de pronto a beneficiar el futuro, en futuro la industria de la música y del metal específicamente? Bueno. Dale, Alera. Qué pena. Yo considero que, digamos, cada dinámica que va sucediendo tiene como un tiempo en el cual tiene una curva de crecimiento, eventualmente se aplana y eventualmente cae. Digamos, llegó un punto antes de la pandemia en el que había conciertos todo el tiempo. O sea, en Bogotá conciertos de metal había como 30 o 40 hasta en un mismo fin de semana. Ahorita está sucediendo algo similar, digamos, ahorita todo el mundo está publicando y todo eso, y las personas se dieron cuenta de que las redes sociales son un punto clave, ¿sí? Y que, digamos, uno puede mantenerse vigente a través de las redes sociales. Eso va a hacer que, digamos, en esa época en la que había tantos conciertos que nadie se fijaba tanto en lo que sucedía en las redes, y ahorita es al revés. Lo que yo considero que va a suceder cuando se acabe la pandemia es que se va a hibridar. Es decir, va a haber conciertos virtuales, va a haber conciertos, digamos, reales, pero considero que en este momento las personas tienen demasiadas ganas acumuladas de 5 meses de ir a conciertos. Es decir, todo este tiempo de pandemia nadie ha podido ir a un concierto, nadie ha podido sentir la energía estando enfrente del artista. Entonces considero que... digamos, ese punto en el cual, listo, se libera de la cuarentena todo y ya se puede salir a conciertos, va a ser un punto clave en el cual va a haber otra vez la misma sobreoferta de conciertos que había antes, pero ya estará el precedente de que también hay conciertos virtuales. Entonces considero que se pueden equilibrar las cargas y va a ser muy interesante. ¿Qué piensa Patricio? Pues yo todavía estoy leyendo el momento, no es tan fácil saber qué va a pasar, porque también depende de qué tanto se vaya a prolongar esto. Pero ahorita la industria está muy golpeada, ¿no?
Hace poco salió, por ejemplo, el CEO de Spotify diciendo que las bandas no podían sobrevivir si estaban sacando discos cada 3 o 4 años, ¿sí? Sino que tenían que estar sacando canciones cada mes, una vaina así que es ridículo, es absurdo, ¿sí? No hay espacio como para el crecimiento musical y artístico de una banda si uno está pensando en sacar singles todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el modelo sí está cambiando y puede que, depende de cómo sigan las cosas, continúe así, pero siento que hay dos movimientos, ¿sí? Está el movimiento de la gente que considera que un disco es un momento especial de una banda, ¿sí? Como un momento que habla muchas cosas del momento por el que están pasando sus músicos, etcétera. Y también están los que producen música para consumo masivo, ¿sí? Música fácil, música que de pronto suena muy bien, pero al mes o a los 2 meses ni te acuerdas de esa canción. Entonces, ese es como un proceso bien interesante, pero yo creo que iremos encontrando la manera de aprovechar mejor las herramientas, ¿sí? Eso es una evolución. Muchos de nosotros nos agarró pues un poquito corticos, pero toca aprender y toca saber navegar en un mar de información en el que te llegan hijo de mil canciones al día y no las puedes escuchar. Entonces tienes que aprender más bien a discernir qué consumes y qué no. Sí, eso es verdad. Oscar, ¿cómo cambian las cosas en 30 años? Dices, digamos, desde cuando empezó la banda hasta el día de hoy. Sí, no, ahorita viviendo todo este tema de conciertos virtuales y toda esta oferta de contenidos digitales que hablábamos, y ver cómo era diferente antes, ¿no? Y ahora toca adaptarnos, ¿no? Tanto al público como nosotros el público y las bandas, ¿cómo ven que cambian pues las dinámicas, ¿no? ¿Cómo lo sienten? Bueno, sí, así mismo como pues una apreciación como la que hizo Aleran o también la que hizo Patricio, también opino similar a lo que ellos han dicho. Por el lado, como lo dijo Aleran, que puede que se convierta en un híbrido, en una parte de la tal realidad virtual, en otra parte los conciertos como usualmente los conocíamos. Igual lo que dice Patricio, que es algo incierto todavía, que hay que ver para dónde va. Pero sin duda, pues, esto se va a convertir en una situación de que pues todo el mundo va a utilizar al máximo todo lo que tenga a la mano. No, lógicamente, como siempre, ganarán mejores posiciones los que mejor músculo financiero tienen, ¿no? Porque eso es algo que no podemos dejar de medio lado, ¿no? Pueden, digamos, lograr mejores cosas, porque la tecnología está aquí, todo ha cambiado, llegó la pandemia, pero algo que no ha cambiado es el poder adquisitivo y la parte económica. Eso sigue sin afectarse. Entonces, eso también marca mucho todo lo que uno pueda lograr, porque digamos, si en este mismo momento nosotros como Darnes tenemos, digamos, unos 100 millones de pesos, 200 millones de pesos en una cuenta bancaria, que los podemos destinar exclusivamente a la banda, ¿sí? Lo único que resta es echar cabeza creativamente, inventarse unos 800 mil cosas y poderlas realizar, porque hay cómo realizarlas, ¿no? Entonces, eso va a marcar las diferencias. Por decir algo, ¿qué te digo? Para poner un ejemplo, digamos, Metallica en este momento, pues lógicamente quieren regresar y que tienen todo en las manos para hacerlo. Se metieron a su lugar de ensayo con todo su equipo de filmación, edición y demás. Van a grabarse un toque completo para ir de una hora a hora y media. Van a editar eso súper bien y lo van a presentar en los autocinemas, ¿sí? En Estados Unidos, imagínate. O sea, pues fabuloso, súper creativo. Pero pues, para eso se necesita, ellos mismos, los cuatro músicos, solos no pueden lograr eso. Sí, necesitan un gran por detrás, vale dinero. Entonces, esos limitantes, pues, los sigue sufriendo uno, lógicamente, y pues toca aplicar mucha creatividad en inventarse dentro de los recursos que tiene uno, a ver qué se puede inventar uno para estar al día y para estar presente, ¿no? Constantemente y en comunicación
con el público que sigue a la banda. Bueno, bueno muchachos, ya para finalizar, queremos escuchar a Héctor, de pronto está por ahí ahora sí. Sí, ya, aquí estoy. Bueno, cuéntanos cómo ves todo este tema de la sobreoferta ahorita de conciertos virtuales y todo el tema digital ahora, y cómo va a afectar eso o a beneficiar la música y el metal. Pues bueno, digamos la lectura que yo tengo de los conciertos virtuales en este momento es que para lograr, por así decirlo, tener la convocatoria para conseguir pues una ganancia de realizar un concierto virtual, pues depende mucho de los fans. O sea, realmente lo que tengo entendido en este momento del funcionamiento de los mismos, básicamente es lanzarse al ruedo y esperar el apoyo de los fans en ese sentido. Entonces, digamos que eso tiene su contraparte buena y su contraparte un poco arriesgada, de que muchas bandas, por ejemplo, quizás no tienen el poder de convocatoria de lanzarse a realizar un concierto virtual y organizar toda la gestión, porque básicamente irían a pérdidas. Entonces, digamos que en ese sentido, el concierto físico, presencial, es algo que muchas personas están esperando que vuelvan en estos momentos de pandemia y de aislamiento preventivo. Entonces, dependiendo de cómo se desarrolle toda esta dinámica, de si se puede volver a salir a la calle o si se puede volver a realizar eventos públicos, pienso que la gente va a apreciar más el concierto presencial y todo el esfuerzo y todas las dinámicas de gestión que están detrás de un concierto. Porque digamos antes, con lo que se mencionaba de la sobreoferta, quizás la gente no lo veía de la misma forma, decían como, bueno, no, hay conciertos para rato, eso no importa si no vamos a este, o digamos que no era como tan grave como en este momento, que muchas personas están locas por ir a un concierto, por subirse a uno de los músicos, de nosotros subirnos una tarima y compartir la energía con la gente, o la gente que quiere ir a disfrutársela, que quiere ir a pasar un muy buen rato, a escuchar las canciones, cantarlas, o sea, a sentir esa conexión presencial que a nivel virtual no es lo mismo. Entonces pienso que dependiendo de cómo se desarrolle eso, podemos ver una sobreoferta quizás de conciertos presenciales. Si esto, por así decirlo, se soluciona a un corto plazo de tiempo. Pero los medios digitales en este momento también con la sobreoferta que presentan posiblemente se queden, pero quizás como lo mencionaba antes, se hibride también y que sea un poco más equilibrado en ese sentido, porque después de todo la gestión para los conciertos virtuales es costosa. Sí, tiene toda la razón. Y creo que ya hay formatos que se están, ¿cómo se diría? No es que se estén agotando, sino se vuelven ya un poco repetitivos y ya dejan de ser un poco agradables para el usuario. Ya uno no ve, creo que al principio de la pandemia no veía todos los conciertos virtuales porque era novedoso, pero ahora ya uno escoge un poco más, como para que queremos ver cosas diferentes también, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, para todos que escojan quién toma la vocería, quiero que por favor inviten a los que están viendo esta entrevista a escuchar este nuevo EP, que digan dónde se puede encontrar y a dónde deben remitirse para seguir toda la movida del trabajo de Darles. Bueno, pues me tomo la vocería e invito a la gente, a todos los seguidores de Órbita Rock, seguidores del rock, metal, colombiano, nacional, latinoamericano, que pueden encontrar este trabajo Días de Oscuridad en todas las plataformas, ¿no?, que hay de streaming, su plataforma favorita, la que estén más acostumbrados a usar. Digamos, está Spotify, está Deezer, está Napster,
está Google Music, iTunes, Tidal, YouTube Music, Amazon Music. En las redes de la banda también pueden entrar al Instagram o a la página de Facebook, y ahí hay links que los redirigen a hacia dónde encontrar la música. Si la pueden hacer el stream para tener, para escucharla, pueden bajarla para tenerla en sus playlists, en fin, en todas las plataformas está disponible. Creo que está fácil de encontrar. No es sino que pongan Días de Oscuridad, Darkness, y con toda seguridad les tiene que aparecer el contenido, el material que estamos lanzando en este momento. Bueno, muchachos, Oscar, Héctor, Aleran y Patricio, muchas gracias por su tiempo, y recomendamos a todos nuestros seguidores a escuchar este nuevo EP de Darkness, a escuchar el siguiente que viene para final de año, y pues todos los clásicos de carrera de los 30 años de carrera. Entonces, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Orbita Rock y a todos los oyentes por su tiempo, por escucharnos, y bueno, que no pare la música. Chao, chao a todos, un abrazo enorme. Que no pare la música. Un saludo a todos los seguidores de Orbita Rock. Estamos disponibles en todas las plataformas para que escuchen nuestra música. Les mandamos un abrazo. Perfecto, nos vemos en la próxima. Gracias, que no pare.